En Michoacán, un elemento de la policía ministerial perdió la vida y dos más resultaron con lesiones durante un enfrentamiento con integrantes de un grupo de plagiarios del estado de Guerrero que tenía secuestrada a una mujer en Lázaro Cárdenas. La plagiada fue liberada sana y salva. Llega un momento en que se genera un, un enfrentamiento entre autoridades y secuestradores. Al final del día este, se logró la captura de los secuestradores. Perdimos a un compañero, tenemos personas lesionadas y se, re, se logró recuperar a la, a la joven secuestrada con, con vida. Los hechos se registraron cerca de la medianoche del miércoles cuando el grupo de antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado realizaba el rescate de la mujer y en un momento determinado se registró el enfrentamiento donde murió José Manuel Campos Nolasco y resultaron lesionados Hernán Díaz Nambo y Camilo Díaz Cervantes. Durante la refriega en la que incluso se solicitó el apoyo del ejército y la marina, también resultaron lesionados los presuntos delincuentes Nazario Ibarra Galván y Leticia López Figueroa, además de que se logró la detención de Abraham Ponce Nájera y Adolfo Betancur Hernández, todos ellos originarios de Zacatula, Guerrero. Trascendió que durante el enfrentamiento se habría registrado una confusión entre las fuerzas militares disparado contra los ministeriales que viajaban en una camioneta silverado color gris sin placas, por lo que un segundo y tercer maestrenses, un cabo y un infante de la marina fueron requeridos para su investigación, pero esta información no fue confirmada por las autoridades federales y estatales en Michoacán. El ejército y el personal de la Marina, nosotros hemos trabajado en forma coordinada, en forma permanente. Diario tenemos acciones operativas conjuntas. No hay, no hay fuego amigo. Es un operativo que se generó en donde este... Dadas las circunstancias de, del momento, este, pues se da este enfrentamiento y con los resultados que ustedes tienen conocimiento, nosotros perdimos a un compañero. Eso ya es, eh, de, en, lo va a ver la Procuraduría General de la República, la, la maestra Berta, que es la delegada, y bueno, ahí ya en base a esa investigación se, se aclara y, y, y cada autoridad pues tendrá que... que a dar su, su, su participación. En lo que va del año se han registrado cuatro secuestros en Michoacán. Para Acuazar TV, Sandra Sáenz.